Otro video más, señores. El día de hoy con una sorpresota que la verdad ni yo me lo esperaba. Me encuentro en la Ciudad de México y así es, señores. El día de hoy estamos en un lugar muy especial que poca gente tiene acceso. Estamos en la agencia McLaren México, pero particularmente en una área donde no cualquier cliente puede entrar. Y señores, el día de hoy estamos aquí como en la parte secreta del taller, como esa... Es la cueva de Batman, todo el mundo quisiera entrar. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en la parte como la del subterráneo de McLaren. Vean nada más lo que está acá atrás. Hay puros monstruos que ni nos imaginamos a veces ver en las calles. Aquí en Santa Fe, en Ciudad de México. Acá por atrás es un 650S, me parece. Sí, es un 650S por acá atrás. Que bueno, tiene su detalle ese negro con rojo que me gusta bastante esa combinación. Muy chingón. Pero vean esto. Este no tiene madres. Vean nada más. Sí, es un 720S Launch Edition. Es uno de 300. O sea, imagínense, güey, ver que nada más hay 300 de estos cabrones en las calles, en el planeta Tierra. Y uno está aquí mismo. Vean nada más el detalle. Toda esta línea. Lo que tiene chingón McLaren, aparte de que obviamente son un superauto y que tienen motores muy chingones, todo eso, es que tiene un diseño muy, muy controversial. Que se considera a la gama de Lambo, de Ferrari, o sea, de carros muy, muy cabrones. Pero que su apuesta en cuanto al tema de diseño siempre es muy especial. Curvas muy bonitas. Es como ver a la chica nueva, a la Polestar nueva, llegando al barrio y arrasando con las clásicas, ¿no? La verdad es que eso es lo que puedo comprar aquí. Y McLaren lo hizo posible. No mames, es que ver esto... Ver este monstruo aquí es una sorpresa muy grata para mí, la verdad. Pero bueno, y por este lado está nada más el buen amigo Enrique. ¿Qué pasó, mesero Enrique? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, Bianchi? Saludos, Rosa. Ahí está el buen Enrique. Eres el director de McLaren, nada más. No cualquier persona aquí presente, ¿eh? El famoso Enrod. El Enrod, sígalo por eso, esposito, ¿eh? Para que chequen ahí. Él siempre anda de viaje en Dubái. No nos trae ni un llaverito, nada, no es cierto, güey. Pero... A ver, ¿qué tienes por aquí el día de hoy, mi estimado? Mira, aquí tenemos al fondo. Ajá. Un 665 LT Coupé. Ahí está. Silica White. Silica White, el color oficial, ¿no? Ok. Este es un color, digamos, como gris metálico. Digo, este blanco. Es blanco metálico, creo que sí. El frío como que sí, no sé, cascolea un poquito. Hay bordado rojo. Ahí se ve. Un poco en rojo con negro. Ok. ¿Este es de ustedes o es de cliente, güey? Ya, digamos que ya es de un cliente. Ok, ya está vendido, ya me lo ganaron. ¿Pero qué tienes de cabrón? Así, aquí sorpréndeme, güey. Es el 720 más famoso de México. ¿Y por qué es eso? ¡A la bestia, güey! 720. Güey, el tono es como un azul. ¿Qué viene siendo el tono, mi estimado? Glacier White, el blanco glaciar. Es un plata, sí, se ve muy locochón. Igual el video no hace mucha justicia, banda, pero la verdad es que se ve, o sea, detalles en fibra de carbono, obviamente sus tomas de aire. Güey, es que es fibra de carbono. Creo que este carro tiene más fibra que todo mi alimentación en la vida, güey. Por aquí entra el aire, uno de los cuatro radiadores que tiene. Cuatro radiadores. Ok. Tiene biturbo, genera muchísimo calor. Por supuesto, se ocupa. El auto tiene que enfriarse de alguna forma. O sea, vean, si aquí con el clima, ¿cómo ando yo todo tapado? Imagínate este carro con el enfriamiento aquí en Ciudad de México. No tenemos, bueno, aquí la salida de aire, que esto sale directamente a la llanta de los frenos. Ajá. Es para enfriarnos. Obviamente. Todo el aire, que también lo redirige desde aquí. O sea, todo está pensado para que el mismo aire que fluye por aquí
se recircule y se reaproveche, ¿no? Chequen esto, raza. Miren. Esto, no sabía de esto. Ok. Por ahí sale aire. O sea, pasa el aire, circula, sale por acá, enfrías frenos, aparte de carbón, y luego sigues por aquí el flujo. Sale por acá. Y va hasta todo el disco trasero, obviamente tienes todo el ducto. Y aquí abajo tienes una toma para los radiadores de atrás. Genial, cabrón. O sea, este carro es meramente una pieza de ingeniería. Totalmente. Es totalmente. 200 horas en un túnel de viento. Obviamente. Es un Fórmula 1, tal cual, es un auto 100% aerodinámico. Ahora, si nos vamos acá, ajá, vemos el auto desde enfrente. Sí. Mira, ven. Vamos a verlo aquí. Fluye el aire. Sí, aquí pega el túnel de viento o el flujo de viento, lo corta. La línea se ve perfectamente que hace el canal de aire. Y lo avienta hasta atrás, obviamente para evitar que tengas menos fricción del aire y deteniendo el tal cual el carro, ¿no? ¿Qué es lo que hace el carro? El carro lo que hace es que downforce, fuerza aerodinámica. Al suelo. Uh-huh. Grandes pieces. Sí. Entonces, también está eso me gusta. Para enfriar el auto. Son autos que siempre están a altas temperaturas por el motor, ¿no? Por tipo de desempeño. Claro. Entonces podemos ver estas, digamos, canaletas. Sí. No están aquí por mera estética. No, son funcionales, no son como carros que nada más le ponen el adorno, sino estos sí jalan, ¿no? Exacto, McLaren siempre pone algo con una razón. Siempre, okay. Siempre pone algo porque se ve bonito nada más. Ok. ¿Para qué es esto? O sea, el aire viene de frente. O sea, el primer contacto con el aire es el punto, digamos, el punto de aquí. Ok, sí, claro, es el primer punto de choque. Redirige el aire hacia los lados, ¿ya viste? Uh-huh. Se llama front splitter, de hecho. Sí. Ese que redirige el aire. Luego, el aire que no termina de irse hacia abajo, crea aquí como unos vórtices. Sí. Para que no se estrelle el parabrisas y no cree fricción, sí, o exactamente, que no detenga el aire el vehículo. El aire, a fin de cuentas, es una fuerza que hace un efecto de retención, de fricción, y la fricción es lo que hace que el carro se detenga. A fin de cuentas, es como cuando traes un paracaídas, el efecto real no es tanto sostener un objeto en el aire, sino es detener el aire con la misma fuerza del aire, que lo detenga el objeto, ¿no? La masa que estamos en aceleración. Así que el mismo efecto, el mismo acabado lo está haciendo McLaren. Realmente me gusta eso. Esa palabra llamada funcionalidad, creo que es un elemento importante que McLaren lo tiene como en el dedo en el renglón, ¿no? Totalmente. No, o sea, antes que diseño es funcionalidad. Así es. Si no, la sociedad no va con el diseño, se escapa. Así es. Entonces, también tenemos aquí el elemento aerodinámico más, digamos, más notable del auto. Bastante notable. Este alerón trasero actúa como un flap. Ajá. Como en los aviones. ¿Cómo lo haces para detener o...? A partir de los 60 km por hora, que realmente no es nada en esos carros. Sí, claro. Ya empieza el air brake, se llama aerofreno. Ajá. Empieza a funcionar. Claro. Es decir, vas arriba, vas a 300 km por hora, pides el freno y esto se pone totalmente vertical, 90 sí. grados. Sí, es como los aviones cuando vas haciendo el frenado, ¿no? El frenado por flaps. Exacto. Entonces todo el aire que viene acá realmente choca aquí, pero nunca sientes el jalón cuando frenas. O sea, es demasiado, digamos, sutil. Es algo muy, de una forma muy elegante. No, además de que técnica, ¿no? Porque obviamente no lo hace por nomás, en lo está haciendo bastante calculado el efecto. Ajá. También tenemos altas velocidades, cuando por ejemplo en la línea recta en el autódromo, el auto detecta porque tiene 4 acelerómetros que miden la inclinación del auto, entonces sabe cuándo vas en línea recta, cuándo vas tomando una curva. Sí. Cuando vas en línea recta, tiene una función que se llama DRS, que en inglés es Drag Reduction System, que prácticamente es una tecnología de Fórmula 1 que es para cortar el aire e incrementar la velocidad máxima, la velocidad tope. Entonces, se pone hacia arriba y también se hace hacia abajo, creando DRS. Claro. Y luego, también, el aire que viene desde arriba se combina con el aire caliente de los escapes y crea un área de baja presión que incrementa el downforce del auto. O sea, el aire que sale de aquí se utiliza para hacer que el auto se pegue todavía más al piso. ¡Wow! O sea, total, que el carro es meramente un autopiloto, por así decirlo, para altas condiciones. La verdad es que me gusta mucho eso. McLaren está, como ya lo dijo bien Enrique, es un auto que está pensado de la pista a la calle sin perder elementos claves y de seguridad y sobre todo de diversión, que es lo más importante. Así que vamos a divertirnos, chavos.
¿Qué te parece si lo prendemos para escuchar esa armonía, mi estimado? Claro, mi Yankee, como tú lo has dicho, son autos que el eslogan de Maglan es nacidos en la pista, diseñados para la calle. O sea, ese sería como mi eslogan de mi apellido, algo así. Un día me voy a cambiar el nombre, algo así. Venga. Vamos a marcarlo un poquito, ¿no? Va, me late, me late. Chavos, esta es la fibra forjada, la que mucha gente dice, es que se ve como sucio. No, no es suciedad, señores. Todo esto que ven aquí es la fibra de carbón. Antes de ser tal cual entrelazada como fibra, tiene este acabado como si fuera sucio, pero en realidad es la fibra pura, la fibra cruda, por así decirlo, la raw carbon fiber. Y toda esta parte, toda esta monoestructura está hecha de este material de fibra de carbono, que es una, más bien es como carbono crudo, por así decirlo. Los interiores tienen madre, vamos a ver si la prueba más importante, a ver si cabemos en el carro. No mames, ya es todo lo que se hace para atrás del asiento y apenas que... Ah, sí, Kepo. A ver, platícame, Enrique. Prende el switch. Ajá. Pongo en active y el powertrain que te cambió el mapeo del motor y la relación de cambios de la transmisión. Sí. Lo ponemos en modo track. Ok, eso está bastante interesante, güey. Entonces, pisamos el freno. Ajá. Así ya sigo. Ok. Ok, banda, dicen que cuando el carro se apaga hace un efecto como rojo, seguramente de que deja de pasar el enfriamiento de los radiadores o cuatro radiadores. Y vamos a ver lo que sucede cuando se apaga el motor. Ahí está. ¡Oh, no manches! ¿No? El corazón de la bestia. El corazón de la bestia se prende, se ilumina cuando el vehículo es apagado. Güey, está hermoso eso, güey. Es parte de la secuencia. Es parte de la secuencia. Güey, ese se ve chingoncísimo. Luego está como... Está como difuminando, ¿no? Sí, como el rojo vivo. Se ve muy cabrón, güey. Ahora le échenle más carbón, señores, para que agarre la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer, mi Enrique? Eso, mi estimado. Se ve cabroncísimo. Me gusta. ¿Vamos a sacarlo? Va, dale. Me parece súper ligera las puertas, súper ligeras. Y tiene soft close, entonces se cierra sin necesidad de azotarla. ¿Qué te voy a explicar, alguien que uh-huh. esta se llama el variable drift control. Okay. ¿Qué quiere decir? Digamos que es como un drift controlado, pero eso solamente es en el circuito. Entonces mira, tengo que poner en modo, el ESC en modo dinámico. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Yo me lo llevo a la pista y normalmente esta es la trayectoria que seguiría el vehículo, la trayectoria normal, ¿no? Claro, ajá. Pero si yo quiero tener un poquito más de diversión, un poco más de drifteo, ahora tú puedes seleccionar el ángulo. Exacto. ¡Wow! Eso es totalmente nuevo para mí. Nunca he visto un carro que tuviera... Ahora sí que es como el grado de dificultad, ¿no? Es como, exacto, cuando juegas Gran Turismo o cuando, exacto, juegas Forza, que le quitas como el grado de dificultad o las asistencias. Güey, pero o sea... Te lo hace como un videojuego completamente. Totalmente, digamos que este es como modo easy. Ajá. Este es como modo insane. El modo insane. Nada, God mode activado, güey. Exacto, God mode. Órale. Entonces, en cuanto el auto detecta que perdiste ya el auto, ya las asistencias electrónicas entran por ti. Entran, claro. Para evitar que te vayas a dar en la... Sí, chavos, ahora sí que ya vimos mucho de los datos técnicos, ya los aburrí con tanta información. Una disculpa si hay gente que no le gusta... aprender,
Pero la verdad es que había que mencionar todos esos detalles porque son importantes. Pero ahora va la parte buena. Vamos a probar este nene en las calles. Chavos, tenemos una gran duda el día de hoy. ¿Cómo suena el claxon de un McLaren? La respuesta en este momento. Muy bien, chavos, pues estamos ahora sí a bordo del 720S con el buen Enrique. Es un vlog para mí de tres primeras veces, güey. Primera vez conociendo aquí al buen Enrique. Steven Rhodes. Así es. El segundo es primera vez que estoy a bordo de un 720S. Y tercera vez que me va a tocar manejar en el DF, cabrón. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona aquí el 720S y vamos con todo, güey. ¿Te has manejado en el DF a 300? No. Otra primera vez. Mierda. Tiempo. McLaren, digamos que es un nivel arriba. Ajá. Se siente muy cabrón y sobre todo estable, ¿eh? Exacto, es lo que te decía. O sea, en cuanto más le pises, crea mucha fuerza aerodinámica que hace que se pegue al piso y lo que hace es sumamente estable el auto. Se siente completamente. Además, los downshifts se sienten muy bien, ¿eh? Claro. ¿Transmisión de cuántos cambios son la transmisión? Son 7 cambios. Es una transmisión secuencial tipo Fórmula 1. Cambios súper rápidos. Como lo pudiste ver. Obviamente doble embrague, ¿no? Exacto, es doble clutch. Ajá. Y tiene un desempeño de 0 a 100 en 2.8 segundos. El 0 a 200 lo hace en 7.8. El cuarto de milla en 10.2 segundos. El cuarto de milla en 10 segundos. Es cañón. Güey, sí está muy cabrón, güey. O sea, no tengo palabras para escribir esta emoción. Sobre todo que McLaren, pues meramente aquí en México tiene muy poco tiempo. Sí, exacto, tiene 2 años apenas. Y por ahí se rumora por ahí, a ver, confírmame el dato, 100% real, no fake. ¿Habrá o no habrá agencia en Guadalajara, Jalisco? Aquí directo desde Tío Enrots, les aseguro que si va a haber agencia en Guadalajara. Estamos en un poquito de retrasos. No estaremos listos para cuando queremos, pero sí, es un hecho saber Guadalajara. Pero de acuerdo, nos da logística. Se siente increíble. Además, el empuje es lineal. ¿Sí? El empuje, no hay lag. 200 en este tramito. Estoy en tráfico. Aceleración increíble. Chequen esto. ¡Qué buen audio, eh! ¡Qué buen audio, papu! ¿Para qué quieres música? No, aquí no. Esto es totalmente innecesario. Además de que la curva también tienes muy buen agarre, ¿eh? Es lo que te digo. Todo este aire que ahorita explicamos en el video, ajá, es justo para eso. Tío, hay gente aquí envidiosa. Claro. Que te echa lámina, pero bueno, aquí ya tenemos experiencia. Haters gonna hate, güey, siempre, güey. Haters gonna hate. Hasta no McLaren. Sí, claro. En todo va a haber quien diga que sí, que no, y que cómo, que no. Vas en carretera, se enojan y te chillen, pues sí. Ahora, ¿la razón justamente de peso 50-50? No, es 49-51. Por el nada, atrás. Por supuesto, pero no es nada. No es nada. Es nada, completamente. Mira, ahí está la gente que se avienta sus... las fotos de carretera, ¿no? Para que se vea el... Este carro es dragón. Es súper sediento. ¡Oh! De topes. No sé, perdón, no lo vi. Sí, la mía es diversión total. A ver, aquí. No, sales. Vamos a barrer, quítate. Wow. Este es un verdadero juguete
y bien lo dijimos, brutal. Brutal es la descripción más atinada en una palabra de el McLaren 720S, señores. Pero no sé qué fue, güey. Muy bien, chavos, ese fue el McLaren 720S con el buen amigo Enrique Lenrods, el tío Lenrods, mi estimado. Muchas por la invitación y por habernos tenido la oportunidad de subirnos en esta navezota. Como lo dijimos bien, brutal es la palabra que se queda corta. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden comentar, dejar sus likes para el siguiente video. Yo fui Ganke y el buen amigo Lenrods. Nos vemos para el siguiente video. Saludos, Rosa. Bye.